Hola familia, muy buenos días. Un saludo especial desde acá, desde la Iglesia Misión Cristiana Recuperando lo Perdido, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por este día número 10 del ayuno de primicias. Un placer podernos reunir a través de este medio para poder compartir el poderoso mensaje de la Palabra de Dios, el cual nos sustenta todos los días. Recordemos que no solo de pan vivimos, sino de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Y este ayuno no sería exitoso si no leyéramos la palabra y si no oráramos. Si lo hiciéramos en nuestras fuerzas, créeme que lo haríamos mal, estaría la queja, la murmuración. Pero gloria a Dios por su Santo Espíritu en nosotros, que nos conduce a leer la palabra y a estar en oración y en comunión con Él. Ahí está el éxito del ayuno. Día número 10 del ayuno de primicias y tiene por nombre Dando lo Mejor. Quiero compartir un mensaje, un texto exactamente en Juan 3:16, un texto muy famoso en el tema de evangelismo, quizá todos se lo saben de memoria porque habla del gran amor de Dios por la humanidad. Pero hoy vamos a enfocar este texto en cuanto a dar lo mejor. ¿Y qué mejor ejemplo de dar que Dios mismo, por supuesto? El pasaje dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aunque este texto habla del gran amor de Dios por la humanidad, es el que mejor explica qué es dar lo mejor de sí. No hay nada que tenga más valor para Dios el Padre que su Hijo Jesucristo. Y este pasaje dice que Él lo dio por amor a nosotros. Y esto confronta mi fe y mi amor por Dios, porque el creyente cuestiona mucho y lucha mucho cada vez que tiene que dar algo a Dios. Aún sabiendo que hemos recibido de parte de Dios lo mejor, su Hijo Jesucristo. Y no me refiero a dinero solamente, familia, porque en este ayuno estamos aprendiendo a dar lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestro amor, de nuestra fidelidad, de nuestra gratitud y de nuestro sacrificio al Señor. Por eso se llama ayunar, absteniéndonos de lo que la carne quiere para buscar la presencia de Dios. Así como Él nos dio todo lo que era mejor para Él, su Hijo amado, también nosotros tenemos la obligación de aprender a darle lo mejor a Él, a ese buen Dios que nos enseña a dar, así como Él lo hace con nosotros. Pero ¿qué es lo que quiero transmitir el día de hoy, familia? Que si aprendemos a dar lo mejor de nosotros, recibiremos lo mejor también. Cuando el Padre dio a Jesucristo, su Hijo, lo mejor que podía dar, dice que recibió lo mejor también. Al hombre, al ser humano, su creación más preciada. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué te gustaría recibir? Pues nuestro acto de dar lo mejor, es la clave para poder recibirlo. El propósito de Dios era recibir nuevamente al hombre, por eso dio lo mejor, su Hijo amado. Hay cosas que queremos recibir, pero nos van a costar lo mejor que tenemos para dar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dar lo mejor que tienes? Porque si lo haces, recibirás lo que pides. Y con esa palabra quiero que oremos, familia, en este día número 10 del ayuno de primicias, que tiene por título Dando lo Mejor. Que Él pueda contar con nosotros en este año 2020 para extender su obra. Y que este sea un día donde le vamos a dar lo mejor de nosotros al Padre. Y quiero que le pidamos juntos a nuestro Señor Jesús que nos dé la capacidad, la habilidad de no escatimar nada para Él. Porque cuando yo le doy lo mejor a Él, Él bendice mi vida con aquello que quiero recibir. Padre, te damos gracias en este nuevo día, un día de éxito. Creemos en tu poderosa presencia en nosotros, el poder del Altísimo que nos cobija. Y así como tú nos das lo mejor, Señor, nos comprometemos a darte lo mejor de nosotros para ti, Señor. Cuenta con nosotros en este año 2020, Señor. Cuenta con esta iglesia, con las familias que añades a esta iglesia, Señor. Porque así como tú eres fiel, queremos aprender a ser fiel como tú, Señor. Te damos gracias por este nuevo día, Señor, y en tu presencia queremos habitar. Y dile conmigo, Señor Jesús, me comprometo en este día número 10 a dar lo mejor de mí para ti. Porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, les saludamos y esperamos vernos ahora más luego y en la noche con la acción de gracias. Feliz día, un abrazo. Adoración.
Le daré lo mejor, Señor, porque he sido creado para darte adoración. Para